Sí, ya concluimos. Tiene poquito, muy poquito que concluimos nuestro proceso de franquicia. Fue igual un proceso un poco largo porque es manualizar todos los procesos. Es manualizar que en todos lados van a abrir a tal hora, que van a dar el saludo así, que los toppings van a ir así, que los helados van a ir de determinada manera, que tantos gramos. Entonces, se dice fácil, pero no. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches. La epidemia de COVID-19 llegó a revolucionar el mundo. Nos afectó sin duda alguna a todos, pero hay quienes supieron sobreponerse y reinventarse. Dicen que la inspiración llega cuando se le da su gana. Lo bueno es que de pronto se queda toda una noche o una semana o un mes a convivir con nosotros. Y es ahí cuando surgen cantidad de ideas. Esta noche en las reporteras de la Jornada de Oriente vamos a platicar justamente sobre esto, sobre las ideas, pero no cualquier idea y no sobre cualquier persona. Vamos a hablar de las mujeres que han tenido esta inspiración y esta cantidad de ideas y que las han llevado más allá de lo que les surgió en un primer momento como una necesidad, como una manera de subsistir o como una forma de aportar a la economía familiar y que ahora están incluso moviendo economías locales, economías nacionales y algunas de ellas ya hasta llegan a las economías internacionales. Vamos a hablar con mujeres que han creado sus propias marcas. ¿Por qué? Porque justamente las marcas locales han logrado ahora sobreponerse incluso a marcas nacionales e internacionales en sus localidades, por supuesto. Pero estamos seguras de que de estas localidades, de Tehuacán, que es una localidad, se puede saltar más allá, mucho más allá de las fronteras locales. Hoy vamos a platicar con mujeres de Tehuacán que han hecho esto, sus propias marcas. Nos van a acompañar Aide Ramos Mendoza de Cosca Joyerías, Esther Solano de Bulgaru. Bienvenidas ellas dos. Más adelante platicaremos con Goretti León, de la marca De Mi Tierra, con Alicia Pacheco, de Una Muñeca Como Tú, y con Ana Valderas, de Sky Organic. Además, también con Carla Vadillo, de FEMS, que ella se dedica justamente a la asesoría, al acompañamiento de la creación de marcas y al registro de las mismas. He dado una introducción un poco larga porque son varias nuestras invitadas. Platicaremos primero con Esther Solano de Bulgaro y con Esther, con Aide Ramos de Cosca Joyerías. Y voy a empezar con Aide porque Aide está en el proceso del registro de su marca. Aide, ¿de dónde nace primero la idea de hacer la joyería y después Cosca? ¿Qué es Cosca? Bueno, Cosca, cuando empecé a idear lo que quería hacer, dije, bueno, voy a hacer las joyas, que también fue una cuestión como media rara, como se me ocurrió empezar a hacer joyas. Originalmente quería yo vender, me gusta la venta, originalmente quería yo vender plata. Cuando anduve buscando, vi que había mucha joyería que era realmente armada, que la plata no estaba como tan de moda. Entonces, pues me fui a aprender, dije, pues entonces lo hago yo, para que lo compro, mejor lo hago yo. Y luego dije, bueno, como es con piedras naturales lo que estoy trabajando, necesito un nombre que sea algo como mexicano y como de la naturaleza. Y entonces estamos como un poco sesgados hacia,
hacia ciertos, hacia naturaleza y aparte hacia ciertos dialectos. Entonces, la primera idea fue enjollar o joyas en maya. No me gustó mucho cómo sonaba. Entonces, anduve buscando y con una conocida, Conchita, ella me le comenté, oiga, ¿cómo se dice joya en náhuatl? Y me dice, coscatl. Y ya, como que me gustó eso. Se oye bien. Se oye comercial, según yo. Sí. Entonces, ya lo llevé y luego ya busqué yo enjóllate y entonces ya vi que era cosca. Dije, bueno, me gusta, me agrada la idea. Y muchos me dicen, ¿es porque es usted de Coscatlán? No, no, nada que ver. me gustó ese nombre, por eso la razón. Y luego cuando ya empecé a buscar, bueno, nada más Cosca, no necesito como un emblema o algo así más llamativo, pues pensé un pájaro es así, algo sutil, algo bonito, algo sencillo o libre. Y entonces le dije a una pacientita mía que estaba estudiando diseño que si me ayudaba a hacer mi logo y me hizo varias propuestas, me hizo así como un colibrí, me hizo también un faisán y me hizo un quetzal. Dije, no, el quetzal, eso se queda, como que checa bonito el quetzal y cosca. Y los colores también me gustaron y de ahí empezó ya a crecer esa situación de hacer mi propia joyería, tener mi propia marca. Nada más que pasaron varios años en que no se suscitó el registro que comentas ahorita, ¿no? ¿Cuándo empiezas tú este registro? Bueno, poquito antes de la pandemia, yo me inscribí en el ayuntamiento. Hay un área de dirección, dirección empresarial, y ellos nos citan a cursos y nos van dando asesorías y así. Y de repente un día me habla la licenciada y me dice, ¿le gustaría ya registrar? Porque algunas cosas me perdí porque no tenía yo registro de marca. Entonces me decía, es que es muy importante. Le digo, pero sí estoy dada de alta en Hacienda. Sí, sí, está bien, la dada de alta en Hacienda es indispensable, pero sí necesitamos para algunas actividades que se esté registrada. Entonces me dijo, ¿quiere empezar el registro de marca? Va. Y entonces ya empecé a reunir todo el papeleo, todas las cosas que me solicitaron. Hay alguna chica que en algunas ocasiones me ayuda porque todavía no soy como tan grande como quisiera yo ser, así como la compañera, ¿no? Que wow, me encanta, ¿no? Ay, sí, sí, sí. O sea, veo uno vulgar y dice, ¡ay, qué bonito se ve! Y ya hay otro, ¡ay, qué bonito se ve! Yo quisiera algún día sí poderme ver en algunas joyerías. Mi tirada tal vez inicial sería irme hacia zonas turísticas donde pudiera yo vender mi joyería. ¿Paso estás del trámite? Ya se metió la solicitud, de hecho tengo en estos días que empezar a checar si sí nos aceptan. Me decían que parece que no había problema porque no está escrito exactamente como sería Coscatl, sino como lo puse así con las casas de esa forma, que parece que no va a haber problema. Y el quetzal, aunque es un... Hay imagen, no me acuerdo el nombre técnico que me dieron ellos, que aunque es un quetzal que sería de dominio público, pues tiene cierta cuestión artística que lo hace que sea individual el hoyito, el pajarito. Entonces, ya una vez que tenga la marca registrada, incluso quiero ya mandar a hacer mis etiquetas metálicas para ya ponerle a las joyas directamente el que son Cosca, ya con su marca registrada. Ah, esto es parte de lo que tú haces. Sí, ¿verdad? Sí, aquí les traje alguna muestra. Originalmente trabajaba piedras como más grandes, pulseras como más rústicas. Luego dicen, tienes que ir viendo tu clientela. De repente me pedían cosas así, más chiquitas, más finitas. Entonces como que traté de ir cambiando. Entonces, de hecho, hoy día, ya en la tienda virtual que tengo, manejo líneas de productos. Habrá los clásicos, que le pongo yo, que serían como estos que están de este lado. Hay unos que son más artesanales, que serían como estos, o las pulseras de ojito, que creo que no puse pulsera de ojito, pero bueno, las pulseras de ojito que ya tengo, así como la línea Got Lucky. Tenemos, por ejemplo, yo creo que no la puse. Y así voy haciendo cuatro o cinco líneas de trabajo
para poder estar en mayor cantidad de gustos. ¿Cómo defines los colores, las piedras, el tamaño? ¿Cuál es como la hora así como bonita para ti de crear tus diseños? Regularmente en las noches. En las noches, cuando dices tú, llega las ideas, la inspiración. Generalmente en las noches. Regresaba del trabajo y era cuando me ponía a trabajar, y ya me ponía luego, te pones a armar y cuando te das cuenta ya eran 2, 3 de la mañana, ay, chivos, como que aún tengo que ir a cosas. Era en mi casa primero, y había veces que estaba la sala de su casa, el comedor de su casa, así como chingo de cosas. Entonces ya nada más ponía yo un lighter, y sabes que mañana que empiece a armar, voy a tener que sacar otra vez todo mi reloj. Entonces, luego ya nada más acomodaba y bueno, tienen derecho a usar esta parte. Por aquí, no, y ya, y ahorita ya lo monté en un pequeño tallercito, lo tengo allá donde yo trabajo el resto del día, y entonces en mis ratos libres ahí es donde... Pero sí extraño la noche, la noche para trabajar. Me atraso más en el día, me cuesta más trabajo que cuando estoy en la noche trabajando, la verdad. Sí. Después voy a regresar a enseñar todos tus productos. Vamos con Esther Solano, Esther Bulgaru. Bulgaru. Bulgaru, ese es el nombre. Así es. Y bueno, cuéntanos, ¿cuándo empiezas? Lo mismo, ¿por qué ese nombre? ¿Y cómo ha sido todo tu proceso? Bueno, pues nosotros empezamos en pandemia, justo en la pandemia, cuando empezamos a ver que pues ya no eran 40 días, que ya era un mes, que ya eran 2 meses. Nosotros empezamos en septiembre. Era un producto que nosotros consumíamos en la casa, porque éramos aficionados al helado de yogur. Pero acá en Tehuacán, pues realmente no había lugares donde consumirlo. Entonces yo empecé a darme ideas de cómo hacerlo, hacer pruebas, todo eso. Y ya cuando dije, no, pues sí, ya está, ya quedó, está rico, fue cuando empezamos, mi hija y yo, y dimos el nombre porque, pues, realmente el yogur está hecho a base de búlgaros. Entonces sí queríamos marcar eso para que la gente supiera lo que estaba consumiendo. Ustedes utilizan en sus productos los búlgaros. Exactamente, así es. En realidad es una costumbre que ha perdido un poco su costumbre en las familias mexicanas. Hace muchos años, pues sí era muy común que las mamás a sus hijos les daban pues su yogur así o la leche así. Eso se fue perdiendo, pero en realidad es algo que pues yo busco que se retome, que las nuevas generaciones estén familiarizadas con esos sabores y más que nada con los beneficios, porque pues los beneficios son infinitos. O sea, es el consumir el kefir o el yogur de búlgaros va a lograr en tu cuerpo que colonicen bacterias buenas, bacterias que son sanas y que no van a permitir la entrada a enfermedades, a ningún agente malo, porque las van a combatir. Entonces, pues van a crecer sanos, van a ser gente vital, gente sana, que no te enfermas. Si llega alguna gripa, pues no va a pasar de me resfrié a complicaciones mayores, porque tu cuerpo está a la defensiva, está con su sistema inmunológico respondiendo, y pues qué gran beneficio que es. Entonces, ese realmente es el objetivo de nuestro producto. Y entonces, de esto que tú consumes, ¿decides emprender? Así es, decidimos emprender. Comenzamos pues
Hicimos nuestras páginas en redes sociales, ideamos el nombre, hubo muchas opciones, pensábamos, pero sí queríamos que se mantuviera como la esencia de lo que estamos vendiendo. Entonces había como que Bulgarian, Bulgari no, porque ya es una marca muy conocida. Entonces empezamos y se quedó Bulgaru. Realmente mi hija lo diseñó en una libreta, el nombre, la hojita, y se la dimos a una diseñadora para que lo materializara ya en digital, lo digitalizara. La hoja es el emblema que nosotros tenemos de que realmente es natural. Yo cuando digo es un helado de azaí es porque realmente estoy usando el azaí, no como en la mayoría de los helados que consumimos que son esencias o saborizantes o colorantes. Por ejemplo, mi helado de matcha, muchos dicen, es que no es matcha porque no es verde intenso, es que sí es matcha, pero no es el matcha que conocemos, que decimos, no, pues es verde, brilla. No hay congruencia con eso porque el matcha es una hoja seca que se pulveriza. Nunca te va a dar una hoja seca un color vibrante. Entonces, sí es eso, ese compromiso de lealtad con el consumidor, de darle lo que nosotros ofrecemos. La espirulina es azul, la leche dorada es amarilla porque lleva cúrcuma, o sea, es el color que le da el ingrediente que le estamos adicionando. Tenemos, por ejemplo, tres sabores que son manzana con canela, maca peruana, frutas tropicales y natural, que los ven y dicen, ay, ¿cuál es cuál? Es que realmente una manzana deshidratada no te va a pintar nunca ni de verde, ni de rojo, ni de ningún color, porque pues ya es una fruta deshidratada. Entonces, se parecen mucho porque pues realmente son frutas todas deshidratadas. Entonces, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro compromiso, ofrecer pues alimentos reales y productos reales. Ya pues de ahí empezamos a vender un poquito más y fue cuando decidimos abrir nuestro primer local y ya fue cuando comenzamos con el proceso de del registro, de ¿cuánto todo. ¿Cuánto tiempo te llevó el registro? El registro me llevó casi un año. No se nos hizo para nada difícil, solamente fue tener mucha paciencia. Nos hicieron una observación, por eso fue que se tardó un poquito más, porque nosotros sí pudimos registrar el nombre, pero no el eslogan, que era Ice Green. En lugar de Ice Cream, nuestro eslogan es Ice Green. Entonces, ese no lo pudimos registrar porque ya había un registro similar, entonces nos dieron el registro del isotipo, que es la hojita, del nombre, y esa observación fue la que nos retrasó un poco en entregarnos nuestro ya registro de marca. Cuando se corrigió, se aceptaron las observaciones que nos hizo el INPI, fue cuando contestamos y realmente ya... Después fue muy fácil, nos enviaron nuestro registro. Actualmente ya tenemos el registro de la marca, del nombre, del isotipo y también tenemos registrado nuestro try dress, que es la imagen de cómo se ve nuestro espacio. Tenemos todos los elementos en conjunto. Registrados, que es el azulejo artesanal, los viniles decorativos con motivos tropicales y los tonos verdes. O sea, todo el concepto. Todo el concepto. Entonces, pues eso es algo muy padre porque, pues sí, ya es una forma de proteger nuestro producto. ¿Qué beneficios te ha dado tener todo esto? Pues... Mi idea siempre ha sido la expansión. Entonces, pues para poder lograr eso, pues necesito tener todos los cimientos firmes. Entonces, son parte de los procesos que he tenido que ir brincando para poder llegar
a decir, bueno, puedo expandirme, puedo ofrecerle a inversionistas la certeza de que si yo les ofrezco un producto, no después otra persona va a llegar y va a decir, ah, no, pero es que ya otro lo hizo. Entonces, pues esa es la idea, es franquiciar el negocio para poder expandirlo. ¿Ya tienes franquicias? Sí, ya concluimos. Tiene poquito, muy poquito que concluimos nuestro proceso de franquicia. Fue igual un proceso un poco largo porque es manualizar todos los procesos. Es manualizar que en todos lados van a abrir a tal hora, que van a dar el saludo así, que los toppings van a ir así, que los helados van a ir de determinada manera, que tantos gramos. Entonces, se dice fácil, pero no. No es nada fácil. No lo es. Y pues ya de ahí todo lo jurídico, todos los trámites que se tienen que hacer ante Hacienda, ante pues despachos, notarios, todo eso. Pero pues estoy contenta. Sí. Sí, estamos en el comienzo de ese paso. ¿Cuántos locales tienes? Tenemos actualmente 3 en Tehuacán. Como te comento, nuestro proceso de franquicia acaba de terminar. Culminamos en junio, entonces tenemos 2 meses que terminamos. Ahorita vamos a comenzar el proceso de comercialización. De que la gente confíe, de que le guste y de que se anime a tener su propio pulgar. Ahora, qué importante es, yo sé, para nuestro programa no llega solo a Tehuacán, llega a muchos otros lugares, así que a los amigos que nos ven, que visiten Tehuacán, ¿dónde encuentran Pulgarú? Estamos ubicados sobre el Paseo Hidalgo, Héroes de la Independencia 1106. Estamos en la Plaza Galería Zona Alta, que es calzada Adolfo López Mateos, y en el Centro Comercial El Paseo, en el local 1C, entrando por Bancomer. Bien, ahí pues estamos. Están los goles, sí. Después cuando ya vendan su noticia. dime. Yo ya no digo nada, no, entonces. No, era broma. Ya me endrogué. Sí, ya me endrogué. Yo venía a una entrevista y salí en drogada. Pero yo ya. No es cierto. Dime de qué están hechos estos. Y cómo dices, a ver, le pongo azul, rojo, escotilla. ¿Cómo es esto? Háblame de esta creación. Ok. Realmente es inspiración. Yo no he tomado curso de joyería en relación a diseño de joyería. Eso le traigo ganas, pero todavía no. Sí tomé ya curso para elaboración de plata, cuando andaba más como buena plata. Pero la dificultad que tengo es que yo no tengo todavía un taller, entonces tengo que rentarlo y se les elevaría mucho el costo a mis clientes. Entonces, no falta el de ¿cuánto es lo menos? Sí, claro. Entonces, no somos mexicanos, ¿verdad? Sí, y eso es lo bueno de lo que tienes tú, que ya tiene, o sea, ya no te pueden decir, oye, se ve muy rico, pero ¿cuánto es lo menos por ese rico helado de yogur que traes? Porque ya está todo estandarizado. Yo quiero llegar a eso. Sí, no, claro. Y entonces, lo que hago es que tengo una idea, empiezo a acomodar en mi portapiedras, empiezo a acomodar qué colores le queda. Hay veces que incluso ya lo llevo armado y no me gustó. Y va para afuera todo. Lo único bueno de mi producto es que no tiene vencimiento. Entonces mi piedra siempre va a estar igual. Tal vez es el tiempo de trabajo y, por ejemplo, la chapa que haya yo utilizado, ¿no? Pero de ahí en fuera, básicamente es la idea que traigo en la cabeza, empiezo a armarla en físico sin trabajarla, digamos, y ya luego ya empiezo a hacer el armado de lo que yo quería. En este caso, estos son turquesas. Le puse como conector una medallita de San Benito. Y pues normalmente podría ser un rosario, ¿verdad? Porque se puede. Ay, Dios, ya me hicieron aquí cosas las etiquetas. Normalmente podría ser un rosario. Y dijeran algunas personas, entonces llevaría una cruz.
Pero como estaba tan de moda, ¿dónde está? Gracias, Eli. Como está tan de moda los mechones, uh-huh. dije, bueno, voy a sustituirle la cruz por un mechón y entonces queda así, no solamente, se va sí, y entonces lo puedes utilizar como collar, tiene su broche y ya. Este que me puse hoy es también de los que he armado yo. Esto va tejido a mano en un hilo metálico, va tejido a mano y ya nada más le pongo las perlas y los las esferitas. Pero sí, básicamente es lo que voy haciendo, lo acomodo, la idea que traigo en la cabeza, voy viendo si queda, si gusta. Y por ahí tengo un par de revisadores. Le mando a una amiga, bueno. ¿Cómo ves? ¿Pasa? Sí, sí pasa. Le mando a mi hermana, ¿cómo ves? Sí, sí pasa. Son gustos diferentes a los míos. Y entonces digo, bueno, tal vez no le gusta una persona, a otra persona sí. Entonces, así es como lo voy haciendo. Tal vez es como un poco arcaico todavía lo que hago yo. Pero ha tenido buena aceptación. Y pues como ahorita me acordé que decía Esther, ya tengo un poco más tiempo yo empezando a trabajar esto, pero definitivamente la pandemia nos hizo ver cosas diferentes. Antes nada más era así como mi amiga, mi comadre y las muy cercanas a mí. Y con la pandemia, que ya no podíamos ir a verlos, que ya no te veían, ellos también puestas cosas, ya no llegaba porque no podíamos usarlas. Exacto. Entonces empecé a utilizar más redes sociales y sí, definitivamente. Eso sí. Ha sido así como catapulta, ¿no? Para todos. Sí. Y nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado a que ahora el comercio es así. Sí. Se vende más, te das a conocer más, llegas a más personas que como anteriormente se llevaba la publicidad, ¿no? A lo mejor decías, pues tienes que invertir en un espectacular, en el radio, en el periódico, ahora pues todo el alcance está en el celular. La verdad es que la ventaja que nos dan los grupos de ventas, pues es maravillosa, digo, ahí es donde capta uno muchos clientes, se da uno a conocer, se crea una comunidad. Entonces ya te vas reconociendo, es la de las joyas, es la de los panqués, es la de las manzanas, es la de los helados. Así es como hemos evolucionado esa parte del comercio. Y realmente es una necesidad ya. Sí, puedes poner el local ya donde sea, y si llevas buena publicidad y buena proyección en medios y en redes sociales, van a llegar. No necesitas ya estar tan visible o que digas, no, es en el centro y pagar una renta tan cara. Y claro, tu producto siempre tiene que ser de calidad, sí. Porque la competencia es... No, todo lo que haces es bien rico. A mí me encanta el carbón activado. O sea, yo cuando lo vi dije, ay, ¿por qué está tan negro? También, como que... Sí, como que tiene mucho color. Y sabe muy, muy sabroso. Sabe sí. Sí. Y sí, realmente es carbón, no de árbol. Es de cáscara de coco, pero sí te deja esa textura tierrosita, porque estás ocupando un... pues realmente carbón. El beneficio del carbón es que va a absorber metales en tu cuerpo, entonces te desintoxica. Ese es muy, muy reconfortante. Si te sientes mal, pesada, así, te comes un helado de carbón y ya. Wow. Sí, sí. Y los niños, ¿no? Que quieren un helado, pues qué mejor que comprarles algo que es natural. Bien, claro, sí. Y esta que lleva, esta me gusta mucho. Estas son venturinas. ¿Venturinas? ¿Así se llama? Ajá, la piedrita verde son venturinas. Ajá. Y las florecitas y el gancho, la cadenita, son pewter. Entonces tampoco te cambia de color ni se maltrata. También, y es sumamente ligero. Si quieres, jala los aretes. No, sí. Y está sumamente ligerito. Ya los tiras. Otra que se endrugó. Tú no traes aretes, póntelos. De verdad. Ahorita no los ponemos, porque no sé cuánto. No, tú póntelo, yo nada más te dije póntelo.
¿Estas qué piedras son? Esas son perlas, perlas son naturales, perlas naturales, ¿sí? Son perlas montadas en acero. Uy, esas se ven muy bonitas. Sí, son perlas naturales. Las pintan, por eso podemos tener amarillas, rojas, verdes, pero la base, digamos, es una perla natural. Por eso también no tienen una forma específica, sino están... Incluso hay unas que son, esta que traigo, por ejemplo, es también son perlas naturales, y si se fijan, están pues completamente diferentes las formas, y estas sí pesan. Ah, estas sí pesan. Esas sí pesan. Ciertamente ninguna perla es igual. No, 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 no. Sí. Y este está montado sobre acero, sobre hilo de acero. Son diseños muy bonitos, me han gustado bastante tus diseños. Y en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Cosca Joyas. Ah, sí. Cosca Joyas. Con K las dos, Cosca Joyas. Bien. Bien, ahora hablemos de los helados. Está frío, es helado. Se ve muy bien, tiene muy buena cara, pero ¿este es uno solo o son diferentes sabores en uno solo? ¿Cómo es esto? ¿O es una muestra? No, nuestro helado puede ir acompañado de diferentes toppings. Yeah. Tenemos una variedad de 24 toppings que van desde frutas frescas, cereales, frutas deshidratadas y golosinas. Tú puedes elegir cuál agregarle a tu helado y ya va a complementar el sabor de la base, que puedes elegir ya sea matcha, espirulina, carbón activado, cacao. Este es natural. Tenemos natural con frutos rojos, natural con maracuyá, el de manzana con canela, el de frutas tropicales, el de maca peruana y me parece que ya. El de azaí. Todo eso se encuentra ahí. Sí, sí. Y cada uno elige con qué lo puedes acompañar. Puedes escoger hasta 5 toppings. En un solo helado. ¿Y son de este tamaño? Este es el tamaño chico y tenemos el mediano que es un poco más grande. Este es de 100 gramos, más los toppings son 125 gramos. 5 gramos de cada topping. Y el mediano son 200 gramos. 200 gramos. El mediano. Ah, el mediano. Ajá. 200 gramos. Más los toppings. 200 gramos de helado. Ah, ¿y el grande? Todavía no lo tenemos, pero sí va a haber. Sí, en un principio sí comenzamos a vender el tamaño grande, que es prácticamente un litro de helado. Ahorita no lo tenemos por la cuestión de los vasos. Ajá. Pero en algún futuro sí va a haber. Sí. Y esto, ¿tú manejas también el empaque natural? O sea, es de papel. Ajá. Es lo que veo, o sea, no es. No es plástico unicel, no, pues igual es algo, tenemos la promoción de que si llevas tu vaso, se te da una bolita más. Sí tratamos de ser un poquito congruentes con eso, o sea, tienes que cuidarte, pero también tenemos que cuidar al planeta, entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y pues igual cuando emprendemos, pues tenemos que cuidar eso, ¿no? Claro. De ¿qué le estamos dejando al planeta? Porque el consumo, generamos demasiada basura, entonces tenemos que empezar a hacer algo para cuidar. Sí. ¿Este trae base natural? Este es helado natural. Ajá. Y pruébalo, está un poquito derretido, pero está rico. Es coco tostado, es granada, chía y mango. ¿Cuál? Pues lo puedes mezclar. ¿Sí? ¿Así se ve? Sí. Y está aprovecho, señores. Ya va a desayunar. Ah, sabe un bueno. Uh-huh. Cuando se lo coman, tiran y comen así primero el mango y la chía. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Aide, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias, de verdad. Muchas gracias. A esta charla de emprendedoras en Tehuacán se unen en este momento Goretti León, ella es creadora de la marca De Mi Tierra, y Alicia Pacheco, su trabajo es
muy, muy interesante también. Y su marca es Una Muñeca Como Tú. Coretti, tú ya tienes marca registrada. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Todavía no. Todavía no la registré. Todavía no. Apenas pedí información. Y estoy en proceso de que me envíen toda, bueno, que se abra la convocatoria porque es por parte del mismo ayuntamiento quienes reclutan como los interesados y ya se hace como que una reunión para que podamos iniciar con el proceso. ¿Te gusta? O sea, ¿ya estás interesada tú en que tu sí. marca sea propia, que ya tú puedas utilizarla sin el temor de que alguien diga, oye, se me ocurrió también. Sí, la verdad es que sí, sí busqué, antes de crear el nombre, sí busqué como que algunas ideas e indagué como en redes sociales si es que ya había como que algo similar, ¿no? Pero sí hay algunos, pero no como tal del producto que yo estoy promoviendo. Entonces es igual la diferenciación. Y pues sí, sí estoy interesada para que igual no haya como que alguien más tenga como que la idea, porque la idea todos la podemos tener, sí, exacto, sí. Y entonces que pueda hacer uso de ella, ¿no? Y entonces yo tenga que cambiar todo lo que ya llevo trabajado. Y una muñeca como tú, ¿de dónde nace? ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Cuándo se te ocurre? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bienvenida. Una muñeca como tú, pues, surgió porque, bueno, yo estudié publicidad. Dentro de las materias, era una clase de creatividad, entonces la maestra iba a ser porque Día del Niño, y fue así, a ver, vamos a dar un intercambio de Día del Niño, pero tiene que ser regalos creativos. Entonces, pues cada quien nos dio, yo quiero esto, yo me gusta dibujar, me gusta pintar, no sé qué. Y bueno, la idea surgió, la tuvo una amiga, una muy buena amiga mía, porque una chica era así, de que a mí me gusta la moda y me gusta eso, entonces era como, ¿qué le doy, no? Que sea como para ella. Entonces, fue así de, ah, ya sé, y si le hago una muñeca, pues hazle la muñeca, ¿no? Y le hizo la muñeca, se la entregó, y de ahí, pues empezaron a decirle, ah, yo también quiero la mía, ¿no? Entonces, ella empezó a verlo como, pues, si alguien me pide, las hago, ¿no? Y después, yo me empecé a relacionar con cantantes, entonces era como de, oye, ¿y si le hacemos uno a fulanito? Sí, está bien. Y me ayudaba ella en hacérselos y yo se los entregaba. Y vino la pandemia, y también como amigos, eso les había yo regalado ya uno, pero no me involucraba tanto en el proceso, como que empecé a ayudarla porque hicimos uno muy grande, y le dije, ¿sabes qué? Pues yo te ayudo para que no sea tanto trabajo para ti. Y me empezó así como a decir, no, pues les pintas el pelo así, les haces esto, y me fijo en otro, y no sé qué. Entonces, cuando vino la pandemia, le dije, oye, ¿qué posibilidades hay de que yo pueda traerlos a Tehuacán? O sea, la marca se puede hacer en Tehuacán. La verdad, le dije, no creo que funcione mucho porque no creo que sea algo que les interese, pero pues vamos a probar, o sea, qué tanto funciona. Y pues la verdad me dijo, agarra la marca, yo ya no la estoy trabajando, entonces si me llegan a pedir, pues yo ya lo haré, pero pues si no, ahorita agarra la marca y pues ahora sí tú haz la tuya, ¿no? Dije, ok. Y pues empezamos así de que pues, estamos haciendo esto, y empezó a moverse mucho aquí, entonces en sí surgió por una clase y por la pandemia, porque yo no tenía trabajo y la verdad era así como, ¿qué hago? ¿Qué más traigo? Entonces le dije, oye, podemos hacer esto y pues vemos que tanto funcione, como que sea una, digamos, sucursal aquí, ¿no? Y pues al final fue como, no, pues agárrala y... Y ahora ya es tuya. Empieza a ser mía, aunque sí, los créditos siempre van a ser para ella, pero sí ya empieza a ser más mía, ya hay cosas que... Ya yo leo, o sea, lo que es redes sociales o la forma en que lo manejo en cuanto a venta, ya es completamente es mío. Sí. Y bueno, además ya el trabajo también es tuyo. Sí, sí, ya completamente. ¿Cómo lo haces? ¿Qué hace el cliente? ¿Te manda una foto? Sí. ¿Te dice lo quiero de esta manera? Sí, tenemos un formulario que es el que mandamos, viene, porque todo va personalizado, desde la caja, qué frase va a llevar atrás, la foto que quieren que lleve adelante, la frase que diga el frente, bueno, el nombre, porque a veces es como, quiero que diga, no sé, bueno, en el caso de la muñeca, o sea, la chica siempre ha sido la costa de presidenta, entonces era como que diga presidenta, ¿no? La frase, quiero que venga, te amo, ¿no? Y a veces, no quiero que venga la frase, nada más la foto. Ah, bueno, y el nombre, o sea, sí.
o que diga, por ejemplo, sí que diga, tratamos de no ocupar el nombre Barbie porque no es una Barbie, pero así como que me han puesto, no, sí que diga Barbie, pero que sea abajo del nombre de ella. Ah, ok, entonces tratamos de que pues todo venga así. La ropa también no es como, me mandaron la foto y yo elijo la ropa, sino me ponen, quiero que traiga el vestido, nos tocó una modelo, que traiga el vestido con el que va a modelar. Quiero que eran dos papás y que tenga el vestido de novia de mi mamá y el traje militar de mi papá. Y nos mandan la foto, sí pedimos también, mándanos foto de la ropa. A lo mejor no va a ser la misma tela, el mismo todo, pero que sí tenga la ropa, los accesorios también, qué le gusta, nos ha tocado hasta stalkearlos, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿A qué se dedica? Nos ponen también, tiene perrito, bueno, ¿qué raza es? Y buscamos que tenga el perrito. Nos han tocado, pero no es doctor, ¿no? Es accesorios del doctor. Nos han pedido personas que ya han fallecido, entonces también es como, bueno, ¿qué le gustaba? Igual con las características, por ejemplo, es que tiene el pelo de este color, tiene los ojos verdes, tiene los ojos cafés, es que me gusta que tuviera uñas, entonces todo viene ahí y ellos nos van detallando. Hay cosas que sí preguntamos, como, ¿sabes qué? Me pediste esto, pero no, a lo mejor no lo encuentro o puedo sustituirlo, entonces como que sí tratamos como meternos mucho en que sea, porque en sí es, bueno, tú siempre lo has manejado, es la forma en que, si te lo da otra persona, la forma en que esa persona te va a ver, uh-huh. Y si es para ti, la forma en que tú te ves, entonces sí como muy detallado el cómo quieres tú que esté para que pues sientas que sí soy yo y no veas otra cosa y que digas, ay, es que también se parece a mí, ¿no? Porque sí, es algo muy tuyo. Sí, sí, claro. Ahora, las muñecas, los muñecos, ¿los compras? ¿Has pensado a lo mejor en ya tener, no sé, tienes un distribuidor o cómo es? No, los compramos, uh-huh. La verdad es irnos a las tiendas, uh-huh. Y a las jugueterías y pararnos así en el anaquel y llevar fotos y empezar, ¿se parece o no se parece? Horas, nos hemos ido hasta 2 horas, sí, sí. Y aparte, pues sí, con amigos, a mandar la foto y decir, ¿se parece? No, y tengo, la verdad sí tengo así de que personas que ya están como muy involucradas en el proceso de se parece, no se parece, y personas que no están tan involucradas, pero si es como, si esa persona me dice, se parece a este, ya, porque no sabe, no es persona, o sea, sí, amigos que, un amigo que es mecánico, amigos que trabajan en una tienda, y digo, no, si es que tú lo ves y dices, ¿es este? Porque tú no vas a conocer, no es lo mismo, por ejemplo, amigas que me han ayudado ya en hasta en elaborarlos, dicen, ay, si le pintas el cabello, y si le pones esto, y si no sé qué, se va a parecer. No, yo quiero a alguien que lo vea y me diga, sí se parece. Y sí, es más, hemos puesto así varios muñecos y vamos así descartando, ¿no? Ese se va, este sí. Y hasta ahora es así en las tiendas, así de, no, sí se parece, no. A ver, y si vemos otro, y ir a tiendas así, no cuento con un distribuidor, porque es como eso, ir a estar empezando también. Tengo quien me hace la ropa. Tengo quien me llega a hacer accesorios de los puedo hacer tejidos y ya le contacto. Tengo donde compro las cajas porque nada más es un solo lugar. Ajá, sí, no las venden en cualquier lugar. Pero de los muñecos sí es desde ir a buscarlo a la tienda y a veces es de, oye, es que estoy buscando una que tenga cabello rojo. Y ya amigas así de que en Puebla o eso, oye, encontré esta, te la puedo llevar. Pues tráemela. Y no llega un momento que dices, bueno, pues no hay un cabello rojo y se le parece un poco y le pinta. Sí, se pinta. Sí, hay unas que sí, pero hay otras que sí dices, es que no se, o sea, tiene el cabello rojo, pero no se parece. Sí, sí. O a veces, ya. O sea, tener un, bueno, tengo, digamos, stock, ¿no? En la casa de muchas muñecas. O me enseñan a decir, oye, amigas, así de que estoy coleccionando, estoy coleccionando Barbies, está en su caja, está en muy buen estado, te la vendo. Sí. O sea, claro, y por si acaso ya ha funcionado. Wow, sí. Está muy padre. Y tú, bueno, lo que traes puesto está bien precioso. Muchas gracias. Y la marca, eso es lo que vende. Sí, de mi tierra vende productos y accesorios artesanales hechos a mano por mujeres de la comunidad de Santana Teloxtoc. Santana Teloxtoc, que sí. Para quienes no conocen Santana Teloxtoc, decirles que es una junta auxiliar de Tehuacán, que está en la zona de la Mixteca Poblana,
más cerca de Zapotitlán Salinas que de Tehuacán, pero pertenece a Tehuacán. ¿Y cómo es que te conectas con Santa Ana Tlaxcala? Ah, bueno, yo estoy casada con una persona que es de allá y mi suegra es la que teje la palma. Entonces, en sus inicios, yo iba a su casa y veía yo que pues trabajan la palma y así, pero lo más tradicional, ¿no? El tenate para las tortillas, que es lo que comúnmente lo conocemos aquí en México, ¿no? Entonces, ya después empecé a ver que empezó a aprender ya a hacer como que para bisutería, ¿no? Que la rosa, que alguna canastita, algunas bolitas y así, ¿no? Y entonces empezaba a armar ya accesorios como aretes, empezó con aretes. Y ya después recibieron capacitación y ya collares, ya llaveros, ya bolsos. Y ya se fue haciendo como que demás productos, pero yo veía que los tenía almacenados en su casa, ¿no? Entonces de repente veo que tiene un exhibidor lleno de aretes, ¿no? Y entonces yo dije, ¿y cómo los vende? O así, ¿no? No, pues cuando es la feria o cuando llega a venir gente de fuera, que es muy poco común. Y entonces yo hablé con mi esposo y le dije, oye, ¿cómo ves si yo le ayudo a tu mamá a venderlos, ¿no? Y entonces le tomé fotos. Y ya, ¿no? Como que le dije a mi mamá, a sus amigas, a mis amigas y así, ¿no? Y entonces vi que se empezaba como que a vender y así. Dije, ¿por qué no? Ya lo tomo como que algo propio, ya un negocio. Sí, ya con seriedad. Ya no como de que si se vende uno, pues ya. Si se venden dos, pues ya. Pero pues sí tenía bastantes, ¿no? Entonces hablé con mi suegra y le dije, si quiere, le ayudo a venderlos. Y ya, obviamente, respetando sus precios, respetando todo, porque es su trabajo. Y yo valoro mucho que el tiempo de dedicación que lleva el tejer la palma y su proceso que conlleva, ¿no? Y entonces me dijo, sí, mira. Y entonces me llevó una caja de puros aretes, ¿no? Y dije, ¡Azu! ¿Sí? Y entonces tengo un amigo diseñador. Entonces él le platiqué la idea, más o menos qué era lo que yo quería para el logo. Y entonces me dijo, bueno, pues yo le dije, quiero que lleve algo que represente como que la palma, ¿no? Entonces eso lo pusimos de fondo, quiero que represente la reserva de la biosfera, que son los cactus. Entonces la I la cambié por un cactus. Y entonces me encantó, yo dije, esto es el logo y me gustó así. Y entonces empecé ya a buscar cómo distribuir ya de manera más formal el producto y cómo apalancarme, ¿no? De igual de conocidos, de algunas personas que hacen expo, como es FEMS, que empezaron con, estaban haciendo expos, entonces ya me involucré con ellos. Y darme a conocer más que nada al producto como tal de mi tierra, la marca, y también respaldada por todas nuestras artesanas. ¿Nada más tu suegra o ya tienes más personas? Bueno, pues en un inicio, como te comentaba, nada más era mi suegra. Y ya después está también su sobrina que nos ayuda a hacer, a armar las piezas para que se da ideas, igual ve en internet y así, y entonces ya se arman las piezas. Y algunas otras personas, porque también se aplica el trueque. Mi suegra también hacía pan y actualmente tortillas, entonces es una mujer muy, muy trabajadora. Y entonces a veces llegan algunas mujeres y entonces llegan y llevan algunas bolitas, por ejemplo, como estas bolitas, y entonces llevan varias, ¿no? Y entonces, no, pues que si tiene pan o tortillas y se las cambia. Entonces, indirectamente estamos trabajando con más mujeres y pues ahorita sí, nada más es mi suegra, otras dos artesanas y su sobrina que nos ayuda a armar las piezas. Somos como, bueno, conmigo somos 5 personas y esperamos que seamos más. Este producto es muy atractivo, es mucho muy atractivo porque además no es muy común, no se encuentra sí. En cualquier lado. ¿Lo vendes fuera del estado? ¿Fuera de país? Actualmente
presencia tengo en Tehuacán. Y igual de irme relacionando y las redes sociales y todo esto, me ha ayudado a que también ya haya mandado a Canadá. Es lo más lejos que hasta ahorita he mandado accesorios. Aretes se han ido a Canadá, sí. ¿Qué es lo que más venden? En un inicio se vendían los aretes. A veces uno ve su producto y dice, a mí me gustan más los collares, ¿no? Pero a veces tus clientes les gusta más otra cosa, ¿no? Entonces no compras lo que a ti te gusta, sino sí, lo que a la gente le puede gustar, ¿no? Entonces se vendían más los aretes. Ya después empezaron a vender más cosas, me empezaron a pedir como maceteros, como algunas canastas, algunos organizadores. Y entonces me daban como que la imagen, ¿no? Oye, ¿se puede hacer esto? Porque mis productos están exhibidos en una galería aquí en Tehuacán que se llama Mercaideas, de puros productos artesanales. Entonces me dicen, oye, me piden este, ¿lo pueden hacer? Pregunto, y ya, yo hablo con mi suegra, si mi suegra no puede, busca quién de la misma comunidad pueda hacer ese trabajo y ya, ¿no? Se hace como que el prototipo. Y ya se muestran, sí, excelente. Y entonces ellos, nuestros mismos clientes nos están dando la apertura a hacer más que solamente accesorios, sino que también algunos artículos de decoración para el hogar. Cosas más grandes. Sí, más innovadoras, en que a veces, igual ir quitando como que esa idea de que, ves tu tenate, para las tortillas. No, también lo puedes utilizar para tu maceta, también lo puedes utilizar para organizar tus productos, tus mismos accesorios. Regularmente hay personas que les gusta tener todo bien organizado y la palma te puede ayudar también. Sí. ¿Es cara? ¿El costo? ¿Es barato? ¿Es caro? Pues varía. Dependiendo. Sí. Sí, va. Pero el trabajo debería de ser caro. Sí. La verdad es que es como todo lo hecho a mano, es una lucha continua en que se ha valorado ese trabajo, esas horas de dedicación y el que la palma pues nos las da la naturaleza, ¿no? Pero no sí, nada pero más no, es ir, no, agarrar la palma, sí, sino que también hay personas que la recolectan, que la venden, no nada más es la palma natural, sino que también ya se pinta y igual lleva otro proceso. Al tejerlo, no nada más es, hoy se me ocurrió tejer, pues me pongo a tejer. No, necesitamos que esté húmedo para que se pueda tejer y no se troce la palma. Entonces, igual, por ejemplo, como esta bolsa o los tenates o así, se curan. Entonces, para que igual conserven la forma. Entonces, es un proceso, ¿no? De la palma, el que esté en el clima, que esté húmedo para no trozarla, el pintarla si es que quieren con algún color, el curarlo, y ahora sí viene el empaquetado y la venta. ¿Cómo se cura? ¿Sabes cómo se cura? Sí, como si fuera baño María. Así. Ya. Así colocamos el producto y ya sí. Sí, igual la ventaja es que a veces la artesana, como todo lo que es a mano, a veces puede que no quede la forma tan hermética, tan firme. Entonces lo que hacemos es colocarle maíz. Igual ya lo curamos, ¿no? Como baño María. Y ya de ahí con el mismo maíz lo metemos al tenate, si es el tenate y así, para que agarre la forma. Y ya con eso. Sí. Y la pintura... ¿Cómo estás? Hacen las mezclas. Las mismas artesanas mezclan los colores, ya igual ya tienen como que sus combinaciones y ya para que empiecen a quedar los colores. Nos quedan el amarillo, el morado, el azul, el verde como jade, el limón, el rojo, pero el café, pero el color que si no es el negro. ¿No se logra? No. Muchos nos han pedido accesorios, aretes en negro,
pero no se da. El color es muy, muy intenso, el negro, y no agarra. No queda la combinación, no queda, y entonces pero sí. Pero pueden pedir un azul. No. Mira, ahora rápido. Sí, más adelante. Prestada. por ejemplo, qué bonito está. Este collar con arete. Muy bien hecho. Muy bien hecho este collar. ¿Cómo cuánto tiempo tú te has visto trabajar a las artesanas? ¿Con cuánto tiempo les lleva hacer esto? Ah, porque, por ejemplo, es un dato importante que las artesanas no todas se dedican 100% a tejer la parma. Ah. Entonces hacen otras actividades además de... Sí, son amas de casa, son sí, campesinas. También, sí. Como le digo, mi suegra, sí. Pan, tortillas, sí, sí. Tienen también sus animales, sí. el cuidado, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si se dedican así como que exclusivo... Las bolitas sí se llevan de 1 hora a 2 horas. Entonces ya contamos como que las bolitas así, pero así de rápido, como 15 días, más o menos, a un mes. Para hacer un collar, nada más un collar. Ahí está nomás como para que veamos que no le pidamos cosas baratas, ¿no? A nuestra salsa. Sí, sí. Y bueno, esta empresa va creciendo. Sí, gracias a Dios estamos creciendo. Iniciamos el año pasado, justamente en FEMS, empezó en una expo, ya así, ya más formal, más serio, en diciembre. Y ya es como todo emprendimiento, como todo inicio de proyecto. Los resultados van en cuanto tú pongas tu trabajo. Si tú no trabajas un día... No vas a generar ventas, no vas a tener ingreso. Entonces, es ir trabajando continuamente, es ir mejorando, es ir también con más ideas, con más enfoque. Y igual me he enfocado más en este proyecto, en sacarlo más adelante, en impulsarlo. Y pues sí, va, entre más enfoque, mejor nos va. Tú llevas en este proceso de la marca, pero una muñeca como tú no lleva todavía ese proceso. No, todavía no. ¿Por qué? Porque no hemos sabido cómo hacerlo y también no me gustaría como yo registrarla y que sea mi nombre sin darle el crédito a mi amiga. Entonces, sí ha sido como, vamos a hacerlo, pero que sea algo de las dos para que no al final terminemos como, es que yo tuve la idea y al final tú creaste, sí. Es como Gandalle. Sí, por eso digo, no, o sea, sí lo vamos a registrar, pero que ella también esté de acuerdo en cómo se puede registrar, que las dos nos veamos beneficiadas, y que y eso, o sea, que no se vea como, pues sí, te dije que la agarraras, pero tampoco, es como, ya me dejaste. ¿No han platicado? No hemos podido platicarlo, porque ella pues también se ha dedicado, ella le gusta mucho ilustrar, se ha dedicado a la ilustración, a sus cosas, ha hecho, su mamá creo que se dedica a bordar, entonces... Ha ayudado mucho a las marcas que su mamá también está sacando, entonces como que no hemos podido platicar, pero es algo que queremos hacer las dos, de pues ya registrarla, sobre todo porque si hay, fuera de Tehuacán sí hemos visto que hay más personas que la hacen, que hacen las muñecas, y pues sí tener como ya esa parte de estar registrada y pues a lo mejor alguien más la va a hacer, pero ya el nombre de nosotras no lo van a ocupar. Sí. Todas las cosas están bonitas, aquí están. Pero a ver, este es un muñeco, es un muñeco. Como tú, ya no es una muñeca. No. Tendrían que cambiarle el nombre. Sí. No, este es un muñeco. Sí. Sí, porque también... Chucho. Se llama Chucho. Es un Chucho, ¿no? Bueno. Sí, de hecho, lo he ocupado ya en que la mini es un mini Chucho o es una mini Paloma o es una mini Ariadna, que son los nombres así que hemos tenido. Y ha sido como, es tu mini yo, ¿no? O sea, y es más, las últimas fotos que ya hemos sacado, porque antes nada más era como, acabábamos el muñeco, se subía la foto y ya, ¿no? Y ahorita ya lo que hemos hecho es que antes de que entren a caja o antes de que se empaqueten, he ido comprando como accesorios, entonces salgo así en la calle o en el patio de mi casa y les pongo,
es que le gusta viajar, ¿no? Y la y paro el muñeco con su maleta, ¿no? Y, sí, sí. Y le cambio el fondo que sea en un aeropuerto. O le gusta manejar. Entonces he comprado carros de Barbie y y lo pongo en la calle y le tomo la foto, ¿no? Y lo empecé a hacer apenas y se pasa la gente y es así como, ¿qué estás haciendo? Es una emprendedora. Y pues trato como de que ya se vea afuera, ¿no? Como que, ay, sí, mi muñeco está ahí, ¿no? Y sobre todo, pues que se, como que sea de, yo estoy en esa foto, ¿no? Y sí me veo así o sí veo a mi muñeco y tratar como que sea esa parte de soy yo y está, que se identifique, ¿no? Y está interactuando. Entonces, sí es cambiar el nombre porque primero eran muñecas y después ya fue como, ay, es que quiero a mi novio, ¿no? O quiero a mi amigo, o quiero a mi papá, o quiero a esa persona que pues, es que es músico y me gusta, ¿no? Y quiero que quede. También bebés nos han pedido ya, entonces, y bebés niños, o sea, es que a mi hijo yo quiero hacer su muñeco, ¿no? Y cosas, a lo mejor y anteriormente era como un muñeco para tu hijo, como que es raro, ¿no? Y ahorita esa parte de, es que mi hijo quiere su muñeco, o sea, él quiere como que, tengo mi muñeca, yo quiero que él lo tenga, ¿no? Y, o le dice a la hermana y como que yo también quiero, ¿no? Y entonces como que sí, a lo mejor y cambiar a, allá no una muñeca. Perdón, porque aquí hay un muñeco. Sí. ¿No? Ella, Ana, sí es una muñeca. Es una muñeca, sí. Ella es la presidenta. Sí. Aquí está. Oye, bueno, pero entonces tendría que ponerse a platicar. Sí. Definir el nombre. Bien, el nombre. Sí, porque está el logo y todo. Ella me dio hasta el logo, así de que ese es el logo, ¿no? Y ya yo me encargué de lo que es redes sociales, de estarlas alimentando, de ir como contactando también, porque de repente empecé a hacer de, ¿y haces envíos? Y sí, pero para, o sea, ¿dónde se va? Y no, pues a Morelos, hemos enviado hasta Chihuahua. Tengo mensaje de dos personas que me han puesto, ¿cómo lo puedes enviar a Perú? Y es que sí, he preguntado y todo. Pero, sí, por envío, pero también buscar, ¿no? Que sea una manera segura, porque pues, no sé, no vaya a llegar, o también el costo, ¿no? O sea, no es un producto que sea muy barato, pero tampoco. Pues vas a invertir en el muñeco como para que te salga más caro el envío, claro, no me gustaría, y sobre todo que te va a llegar, entonces si nos han pedido así de que para Perú, para Monterrey, para Guadalajara, entonces ya las hemos sacado, y si es como, si ya están saliendo de Tehuacán, pero sí hay que registrarlo. Hay que registrarlo, piensen en la marca, y ojalá que pronto veamos tu trabajo, todo tu esfuerzo en otros lugares. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Como en Instagram estamos como una muñeca como tú. Bueno, es una muñeca porque no me deja poner la ñ. La ñ, sí. Una muñeca como tú. Uh-huh. Y en Facebook también está como una muñeca como tú. Uh-huh. Así nos encontramos. Muy bien. ¿Y cómo te encontramos? En Instagram como de mi tierra.artesanía y en Facebook como de mi tierra. Nada más como de mi tierra. Así. Busquen estas redes sociales, vean el trabajo, consuman, por favor, que son dos mujeres de esta zona de Puebla en busca de crecer y en busca de sus marcas. Muchas gracias. Gracias a las dos por haber